Chicago es la ciudad del frío y de los vientos, pero una hispana está haciendo que todos entren en calor. Mercedes ahora nos cuenta por qué le dicen la gurú de los ejercicios. ¡Mambo cha cha! ¡Mambo cha cha! Estas no son caras latinas. De hecho, la mayoría de las personas aquí ni siquiera entiende la letra de la música que les está haciendo hervir la sangre, mover el cuerpo y sudar la gota gorda. De lo que sí están seguros es de que han encontrado una joya en esta diminuta mujer. Como si fuera una experta vaquera, Gloria Ayala enlazó a sus estudiantes y con ellos tiene acorralado el mercado de los aeróbicos en la ciudad de Chicago. Le dicen la gurú de los ejercicios y está claro que aquí todos la adoran. Tiene mucha energía para enseñarte y para que le sigas a ella, porque es tremenda fiera. La fiera chilena motiva a sus alumnos con el arma que más le mueve el alma, la música latina. Y así, a gritos, suspiros, brincos y saltos, todos se rinden ante los encantos de esta rutina, ya que, a pesar de ser rigurosa, mantiene ágil la mente y hasta ayuda a rebajar unas cuantas libritas. Yo he bajado 10 libras, dos veces por semana, pero la clase es como una hora. Pero es puro movimiento. Es bastante difícil, es una profesora que está todo el tiempo cambiando, es muy dinámica. Uno no sale de la clase sin haber aprendido por lo menos unos 3 pasos. A mí la música me motiva mucho y más que nada mi objetivo en esta clase es que ellos tengan una experiencia, más que nada una rutina de aeróbicos o una rutina de ejercicios, porque no es eso. Esto es más que nada para que ellos se sientan cómodos, para que ellos descubran ciertas cosas de ellos mismos, en cierta manera, a través del movimiento. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? El objetivo no es tener, quién va a tener la mejor figura, quién va a ser el mejor abdominal, no. Para mí es quién se va a sentir bien y va a sentirse cómoda con su cuerpo, con quiénes son. Y ya que mencionó lo de sentirse bien, la verdad es que me sentí tan bien en la clase de Gloria que hasta intenté seguir su rutina. Pero parece que no estoy tan en forma como me imaginé porque no pude seguirla por más de 5 minutos. Orientales, afroamericanos, anglosajones y latinos, lo cierto es que los aeróbicos de Gloria Ayala han logrado borrar todas las fronteras étnicas y culturales. El principal enfoque de la gurú ahora está en reforzar el autoestima de todos quienes acuden a ella. No sé si tú te diste cuenta, en mi clase tengo diferentes gente de diferentes tamaños. Y hay una chica que era una rubia, me encanta ella, es voluptuosa, pero es la mujer más feliz de su vida con el físico que ella tiene. Y tiene ese ángel, esa cosa que viene de adentro. Y tú ya no te fijas en el exterior, sino que te fijas en esa energía que viene, que es inspirada por la música latina. Y no lo tiene que ser porque con una maestra como Gloria, tanto ella como muchos otros en la fría ciudad de Chicago están aprendiendo a sentir el calor latino. Yo en esta clase no sudaría porque definitivamente no podría seguir los pasos y entonces no haría ejercicio. Yo tengo 2 pies izquierdos, algo así como John Morales, ¿verdad? En vez de manos de piedra Durán, me dicen pies de piedra Durán a mí. Yo a ver, aquí estamos.